voy a entrar por el principal. Sí, yo. Voy con el modo de infantería, o sea, me tengo que sentir un poco Call of Duty. Hola y muy buenas a todos, sí, soy Serpiente y bienvenidos al canal. Bienvenidos a la 11.7 de Escape from Tarkov. Un parche no de los más fuertes que ha sacado Battle State, pero sí con las suficientes novedades como para hacerle un pequeño vídeo dedicado que os voy a resumir muy rapidito y luego os explicaré. Lo primero, tres nuevas armas: la MDR, la SVD Dragunov y la Vepr 101. Las tres opciones bastante molonas para el arsenal actual. Luego tendremos dos nuevas armaduras, un nuevo casco, una nueva mochila, un 30% más en todos los automáticos para potenciar el fuego en semiautomático, cosa yo creo que le venía bastante bien teniendo en cuenta que es un juego táctico, no es un shooter per se, no es un Call of Duty. Y por último, Labs es ahora una raid bloqueada. Y para entrar necesitamos una tarjeta, que como se obtiene muy fácil, matando bosses, ya sea el de Customs o el de Interchange, que tiene un 100% de conseguir esta tarjeta y extraerla, ojo, cuidado, o si mal me equivoco, en Therapist a nivel 4, aunque creo que nos cuesta unos 100-120 mil rublos, pero con una sola tarjeta podemos entrar en full party. Asimismo, se han añadido 101 piezas para las armas existentes y las nuevas, las cuales no os puedo hablar porque no he tenido acceso a ellas y ya sabéis que hay que jugar bastante para poder desbloquear los traders y, habiendo la brutalidad que hay, es difícil identificarlas del todo. Se han añadido un montón de fallos de errores, los escapes se han boosteado un poco, los escapes en sniper ahora son una seria amenaza y, por desgracia, también algunos problemas de performance. Por ejemplo, mi ordenador ahora el juego petardea bastante. Sin más dilación, vamos a dejarnos de rollos y vamos a hablar de, yo creo, lo más interesante: las tres nuevas adicciones al arsenal. La primera es la MDR, un fusil multicalibre, aunque no os puedo confirmar si se puede adaptar al 7.62. En su configuración básica usa el 5.56 nato, es decir, la misma munición del 4.16 o el M4. Este arma es el primero bullpup, es decir, que el cargador va entre la mano y el hombro, es decir, va en la zona de lo que se consideraría la culata. Estas armas, la ventaja que tienen es que disponen de un cañón mayor en un espacio más reducido de cuerpo y evidentemente son como más útiles para situaciones de CQB. Este MDR, que se parece muchísimo a un M-TAR de EWI, la particularidad que tiene es, primero, que viene con un sistema de rails M-Lock, es decir, los attachments M-Lock los podemos poner en cualquier nivel. No viene con ningún sistema de puntería, se lo habría que añadir comprándolo, que tampoco es que sea muy caro, y puntos rojos cuando llevas jugando un cacho te sobran. Y en su tiro tenemos las siguientes cosas. Primero, a unas distancias entre 5 y 10 metros, el patrón de automático básicamente sube durante un segundo, luego baja, se estabiliza y empieza a ejercer una W. Todo eso sin controlar ningún tipo de retroceso, haciendo que la agrupación sea lo suficientemente buena como para poder abatir a cualquier persona si usamos munición decente. Ya sabéis que el 5.56 en este juego no es la gran repera. Y luego, a esas distancias, ya habría que intentar jugar un poco más con el doble tap, es decir, tiro to o ráfagas de 3, no mucho más. Un arma interesante, molona, diferente, que para gente que nos mola las armas occidentales y sobre todo esas rarezas, creo que puede ser una adición molona para nuestro arsenal. Siguiente, sabéis que Battle State, como buenos rusos, suelen hacer armas rusas rotas. Y el SVD Dragunov no es la excepción, principalmente porque usa el 7.62 igualito a la Mosin Nagant o al Sokolet, la Mata Full Equips. Este arma en semiautomático, si la disparamos rápido, será prácticamente imposible abatir a nadie, pero en intervalos de medio barra un segundo tendrá un retroceso muy fácil y muy controlable, el cual hará que abatamos seguramente con un cargador a cualquier cosa que básicamente respire. La desgracia es que no sé exactamente qué attachments tiene y si le puede añadir raíles o algunos supresores de recoil, tanto como compensadores como grips, que pueden hacer de esto, yo creo, que el arma más rota de todo este parche. Pero bueno, veremos cuando vayan pasando los días y veamos exactamente qué podemos hacer con esta fantasía. Y por último, un arma de scav, es decir, un arma que puedes lootear de los enemigos del suelo, pero que asimismo también puedes comprar a un precio bastante reducido y que vuelve a ser otro tirador semiautomático. Y es la Vepr 101, un fusil raro uno, que no sabemos dónde viene, es otro de esos miles de abortos tipo AK,
que en este caso tenemos el 762 occidental, es decir, las balas M50, M80 o M81. Así que creo que ya podéis haceros una idea que es un arma duro. Su retroceso no es ni de lejos tan alto como el SVD, con lo cual es bastante controlable. Y siendo un arma tan barata, puede ser un buen, por así decirlo, frena equips, aunque sus opciones de modificación son bastante escasas, teniendo en cuenta que ya de por sí su cañón no admite ningún silenciador, reductor de fogonazo, etc. Y lo único que le podemos hacer molón sería cambiarle las tejas, que son compatibles con las del sistema AK, hasta la del propio rail y meterle un punto rojo y usarla como arma penetra hombros. No sé, es algo bastante bestia. Sobre las armaduras, ¿qué decir? Básicamente es el mismo formato en dos variantes. La primera es una For Armor, con otra estética y un camuflaje. Y la siguiente sí que me ha parecido bastante mucho más, ¿cómo decirlo?, molona. Principalmente porque es Armor Class 5, tiene unos puntos de dureza bastante y pues esponjeas bastantes balas. La pega, que no te protege hombros ni brazos, pero sí que resulta dura y no te quita movilidad. Sería lo homónimo a la Gen 4 Assault, pero creo que algo mejor, recordando que esa Gen 4, el Armor Class es 4, es decir, tenemos un punto más de blindaje. Y luego el casco, que como habréis visto es básicamente la hormiga atómica, pero va con el Face Shield Armor Class 6, es decir, va a penetrar incluso los snipers, no harán daño 100%, es decir, sobreviviremos a tiros a la cabeza. Y quitando lo feo que es, creo que va a ser el sucesor al Alting en la raíz de voy a tirar la casa por la ventana. La desgracia que no es un casco modular como otros y no admite al menos la mayor parte de los headsets, pero algunos sí que sí. Y por último la mochila, que en este caso, aparte que es bonita, ya está. Es una mochila de 4x6, tanto dentro como fuera, no tiene ninguna rareza especial y yo creo que es, bueno, una mochila para raids de tier medio si no está inflada de precio. En resumen, esto ha sido todas las novedades de este parche. Ya hemos visto, ninguna es la enésima maravilla, pero tampoco son malas novedades. Pero, como esto es bastante cortete, vamos con alguna raid de los streaming de ayer. Espero que la hayáis disfrutado y si os ha gustado, dejad un buen like. La infantería, o sea, me tengo que sentir un poco Call of Duty. ¡Oh! Escapos. ¿Ha batido uno? ¿Estás bien? No, no estás bien. Dame un escabito con algún arma medio oje, me da igual, la verdad. ¡Epa, qué susto, tío! ¡Ay! Es tu puta madre. Venga, me voy a venir arriba. Va a ser un factory bien. Este set es horrible. Es muy feo. Es horroroso. La verdad es que el casco parece que viene de otro planeta a traernos Neutrex. Me recuerda a los cascos de Star Wars, tío. No me acuerdo de cuál de los 8000 ejércitos de Star Wars, pero me recuerdo un casco de Star Wars que era los rebeldes. No ese. Había uno que era igual que este, redondo y grande. O bueno, también el casco de Darth Vader en la parodia de Star Wars. ¿Cómo se llamaba? No sé. Para mí es el casco de Starship Trooper, pero deforme. No, es el de Starship Trooper, el clásico americano un poco modificado. Ya no jugar Scum, sí, pero cuando salgan parches y contenido, quiero. Bueno, ahora, hemos venido a jugar. Pues me voy para arriba. 3 segundos después se muere. Me gustaría que el ping ayudase un poco. El ping, los FPS. A ver tal se porta la MDR. Me recarcome. Permítame pasar de adelante. ¡Debajo! He muerto. Espera. What? A ver, colega. ¿Sabes que te ha matado un scap desde abajo? Sí, en sí. Plan. Hola. Haciendo. Sí, lo he visto. Muy. La mochila me parece muy useless. La mochila, la verdad, que no me hace nada de gracia, tío. Es una mochila. Es bonita, porque son estas mochilas rollo americano que volan tanto. Pero no le veo utilidad. No sé, es que hay tantísimas mochilas ya en el juego que me parece. Me parece bien que metan mochilas de uso medio, o sea, algo intermedio entre lo que sería la MBS y la. Y las KPP, pero no sé, es como. Ah.
Vete también a lo más. Aquí hay uno. Y con un poco de suerte. O morías por la granada, o morías por mi emboscada. ¿Ves? Lo malo de esta mochila es que ahora tengo aquí un puto chaleco, puta madre, que me necesitaría para hacer la misión, pero no puedo. A ver, va bien. Este arma está yendo bien ahora porque llevo un arma de tier medio. En una partida donde la mayor amenaza que me voy a encontrar es un AK. No me voy a encontrar una amenaza superior y tal. Entonces, mientras no me disparen en los pies, tengo bastante resistencia a casi todos los blindajes. Y la única desventaja que tengo ahora mismo es la falta de sonido por el casco. Vengo muy fuerte equipado para el tiempo que estamos de raid. Además que sé que alguien está jugando muy sneaky y tengo el leve presentimiento que va a estar campeando respawn. Porque maté a 1, 2, 3 players, me faltan 2, pero he escuchado tiros y me imagino que habrá al menos ya uno muerto. Con lo cual debe quedar uno y está en una posición complicada. Tenía que haber comprado los cascos mierda rusos de... Estoy lleno, ¿no? Sí. Hay alguien en altura. Está cerrado. Yo me estoy... No es un equipo que quiera perder. La mochila no me llama nada. Hijo de la mala suerte que no hay ni una puta escape PP, ¿sabes? LOL. GG looteando ese señor. Nada, mirar bolsillos. Ah, sí. Nah, pero me la voy a quedar por coleccionismo. Soy un poco gilipollas, pero... llave. Bueno, 303 no es una mala llave del todo. No es una de las mejores, pero tampoco es una de las peores. Mira, vamos a... ¿Ves? Al final tenía yo razón. No lo sé. Lo voy a saber ahora. Alguien campeó, porque hay un tío muerto en esta acción. Rápido, sencillo para toda la familia. Me ha gustado más de lo que pensaba. A mí me da igual, como si van full del todo. Yo voy a más. Voy a empezar a sacar mosses un poco. Joder, puto bug del FOB, tío. Además, es que no me, ni me entero. Hay una cosa aquí. El SCAF que aparece subido aquí arriba. Sí. Lleva equipo de SCAF Sniper. Así que si lo ves, merece la pena ir a por el cadáver. Ok. Estoy yendo a los... ¡Oh! ¡Hostia! Adiós, Servi. Ha sido un placer. Justo no, en la esquina del muro. Sí. De la izquierda. Sí, en mi caso, derecha. He escuchado el tiro, pero no veo dónde. No, es hacia... Sí, claro, es que tú has ido por un lado y ido por el otro. He escuchado el tiro, que estoy viendo tu cadáver. Madre mía. Este pavo iba peor equipado que yo. A mí me ha matado un SCAF, ¿eh? O sea, veo tu cadáver. Pues el SCAF estaba esquinado en la izquierda. Lo escucho. No, se ha movido. Venga, por favor, acércate. Te hago con una tos, ¿no? Sí, en toda la nuca. Te ha tumbado.
¿Quieres callarte, pesado? Las balas que llevas en el gap, entiendo, ¿verdad? No, llevo algunas en mochila. O sea, en los bolsillos. Me lo he quedado. Sí, cojo todo. ¿Y se ha ido? ¿Qué coño? A ver. Ya por perseguirlo me voy a comer. Se ha vengado. Ska, ¿estás bien? Uf. Suerte del escape que mataste tú, que tenía blindaje. ¿What? Bueno, es donde está. No me roces, cabrón. ¿Quieres morirte, hijo de puta? ¿What? The fuck was this? Vale, el tiro que aguantó en el pecho. Y los tiros que aguantó de... Sí, pero la pipa es muy aleatoria, pero la mosi. Ya los pasos los escuché por aquí. Oh, mira qué perfecto. Eso es un cadáver, creo. Echo mucho de menos el movimiento de cuello de antes. Fallo. Ese no ha sido fallo. Ese no ha sido fallo. Ese... No sé lo que ha sido. Bueno, ¿puede que haya nerfeado un poco la mousing? Que estás dando brazo. Puede ser. No. Huela, me lo voy a beber. Servítelo de la identificación rápida, te lo sabes, ¿no? ¿El clic central, dices? Sí. Que me pone nervioso cuando veo tantas cosas sin identificar. Suficiente. En un escape, no sé dónde está. En el... What? What? Colega. Escapnator, parte 2. No tengo matadolor. Está en la danza del cojo. Porque no tenía matadolor para caminar un poco. Curioso. Division 2 se ha dicho, mañana segura. Puede, no es seguro, ¿vale? Pero puede que ponemos la raíz nueva. Nah, me gusta campear. Torre. Soy jugador agresivo. ¿En serio? No me jodas. Ah, LOL, ¿no me salía el tiempo de esta acción? Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link de la descripción. Gracias.